Qué fea, me han salido las letras, ya. Venga, 1, 1, 0, 1. 0, K, 1, 0. Esto está mejor. 1, 1, 0, 1, 0, K, 1, 0, 1, K más 1, K más 1. Nada, lo mismo. Hago el determinante de A, que es la matriz de coeficiente. Determinantes con una raya. K cuadrado más 1 más 0. Mira qué bonito. K cuadrado más 1 menos K menos 1. Y ahora lo igual a 0. Puedo sacar factor común K y me queda K por K menos 1 igual a 0. Y de aquí me puede salir o K igual a 0 o K igual a 1. Entonces siempre pongo lo mismo. Sistema compatible determinado si K es distinto de 0 y K es distinto de 1. ¿Por qué? Porque el rango de A es 3. Como A está dentro de A', el rango de A' también es 3. Y además es igual al número de incógnitas, que son tres condiciones para que sea compatible determinado. Y ahora, para los casos en que no es compatible determinado, lo tengo que hacer a ojo. Bueno, a ojo no. Entonces, si lo miras, si tiene filas iguales, le puedes ir quitando cosas. Vamos a ver cómo es cada uno. Mira, ¿ves algo especial en esta, no? Pues si son iguales, ya te puedes quitar una de en medio y es un sistema compatible indeterminado. Del tirón. No siempre van a ser iguales, pero... Un sistema compatible indeterminado que se puede resolver usando parámetros, ¿vale? Por ejemplo, aquí te queda la primera, x más igual a 1, y en la siguiente te queda z igual a 0. Esto vale perfectamente como... No, no vale. No, hay que poner que alguno sea un parámetro. Por ejemplo, podemos poner que y es igual a lambda y x es igual a 1 menos y, que es 1 menos lambda. Y ya está. Y ahora el otro caso, que es cuando K vale 1, ¿no? Queda 1, 1, 0, 1. ¿Qué te apuesta que es incompatible? 0, 1, 1, 0. Uno, 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 dos. No, no, 1, 1, 1, 2, no, 1, 2, 1, 2.
Lo mismo que hice antes. No hay dos filas que parezcan iguales. Le voy a hacer un poquito de gago a ver a dónde llego. La fila segunda se queda igual. Y en la tercera pongo la tercera menos la primera. 1 menos 1 es 0, 2 menos 1 es 1, 1 menos 0 es 1, 2 menos 1 es 1. Y luego la primera la dejo igual y opero con la segunda y la tercera. Y hago F3 menos F2. ¡Ajá! ¿Cómo es? Eso no puede ser. Incompatible. Ya está. Y son casi todo lo que te van a salir son así, menos el primero que hemos hecho, que es raro uno.